¿Qué pasa, guerreros? Estamos otra vez en el gimnasio. Hoy me he decidido a grabar un vídeo de entrenamiento, ¿vale? Primero, vamos a darle caña a las cachiporras, así que atentos. Y en este vídeo os voy a enseñar ejercicios, cómo deberíais estructurar vuestra rutina de bíceps para trabajar toda la fibra muscular, qué tipo de ejercicio tendríais que hacer, cómo tendríais que hacerlo, y os voy a dar un ejemplo de lo que yo actualmente estoy haciendo. Así que vamos a darle caña. Como os dije, en este canal yo no os voy a hablar de una forma científica, ni como en los libros, ni nada, porque quiero que sea una forma sencilla y que todos entendáis, ¿vale? Entonces, lo primero que tenéis que saber es que el bíceps son dos cabezas, ¿vale? Y que básicamente el trabajo es que estoy, porque mientras que lo estoy haciendo, estoy entrenando y grabando y uno se cansa, ¿vale? Son dos cabezas que cambia el trabajo dependiendo del agarre como lo tengas, ¿vale? No es lo mismo tenerlo así que así, ¿vale? ¿Veis cómo cambia la forma del bíceps? Pues igual cambia el trabajo. Entonces no es lo mismo hacer bíceps así, que hacerlo un trabajo diferente, ¿vale? Y luego cambiaría también la posición del hombro. No es lo mismo trabajarlo aquí, que trabajarlo aquí, que trabajarlo aquí, ¿vale? Entonces, básicamente eso. ¿Qué debería tener una buena rutina de bíceps? Mínimo un ejercicio en cada posición del hombro. Un ejercicio de bíceps con los hombros adelantados, por ejemplo, un predicador. Un ejercicio de bíceps con los hombros en una posición normal, neutra. Por ejemplo, un curl alterno de bíceps, como el que estoy haciendo yo. Y uno con los hombros atrasados, por ejemplo, un curl martillo con los codos atrás o tumbado en un banco, ¿vale? Ahí estarías trabajando totalmente el bíceps. No deberías hacer, por ejemplo, que es un error muy típico, es coger y hacerlo en la polea baja, hacerlo luego con la barra Z y hacerlo luego con mancuernas, porque si te fijas, todas estás haciendo con el hombro en la misma posición y estás trabajando casi las mismas fibras. Te falta mucho por trabajar. No le estás dando caña al músculo completo, ¿ok? Ya está, hala. Vamos con el siguiente ejercicio. Para mí voy a hacer un curl araña, ¿vale? O Spider-Man, o como lo quieras llamar. No es un ejercicio muy conocido, pero es un ejercicio que es la hostia, porque aísla completamente el bíceps. No te deja trabajar ni ayudarte con el hombro ni la espalda, ¿vale? Vais a ver. Este es un ejercicio muy bueno que me encanta, lo digo. No se suele ver en los gimnasios, pero si lo pruebas vas a flipar la sensación que te da, ¿vale? Vamos a ello. He dicho, es un ejercicio en el que solo puede trabajar el bíceps porque le estás quitando toda la ayuda que podrías hacer de pie sin darte cuenta al meter el hombro o al meter la espalda, ¿vale? Es un ejercicio muy bueno que le podéis dar muchísima caña. Como estáis viendo, lo importante también en el trabajo de bíceps, como en cualquier otro músculo, es aguantar la tensión. Una cosa que es un error muy común, por ejemplo, cuando estás haciendo con una polea baja, ¡guau! Es que cuando uno entrena se cansa, ¿vale, Tron? Estás haciendo con la polea baja o con una barra, subir, y en este momento hay mucha gente que pierde la tensión, ¿vale? Que lo utiliza como un descanso. No, o sea, si tú quieres aguantar arriba un segundo, está muy bien, pero tiene que ser un segundo sufriendo, no debe ser un descanso, ¿vale? Veo mucha gente en los gimnasios que cuando está cansado se queda aquí. ¿Cómo vas a hacer eso, tío? Si arriba es cuando más te tiene que doler, arriba tienes que estar apretando, bajo, 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 lento, aguanto la tensión, arriba, fuerte, aprieto. Así es como de verdad crece un músculo, no haciéndolo deprisa. No por hacerlo rápido te va a crecer, sino que eso cuesta menos, eso duele menos y por algo será también. Vale, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a tener un trabajo totalmente diferente. Vamos a trabajar un curl martillo con mancuernas, a ver que nos haga los atrasados. Y estiro completo, subo, aprieto, aguanto, estiro completo. Hay que trabajar recorridos completos, ¿vale? Del músculo. Hay que ir despacio, hay que apretar, eso es importante. Normalmente nos tenemos que centrar en el peso que levantamos, ¿vale? Que es importante, obviamente si no levantas peso no hay un estímulo suficiente y no vas a crecer. Pero más importante, ¿ves? Yo siempre llevo el tiempo, ya me está diciendo que deje de hablar y que le dé caña. Así que venga, a la siguiente. serie y la serie. Es importante el peso, pero también es importante el tiempo en tensión que estés trabajando. Es importante el recorrido que le estés dando al músculo y no solo una parte. Al no ser que tu entrenamiento quieras que se base en una zona específica. Pero si es un entrenamiento normal, como hacemos todos, dale recorrido, hazlo despacio, ten mucha tensión muscular. Y después de todo eso, mete todo el peso que puedas. Así que olvídate de lo que levanta tu primo, tu prima o tu prima pequeña y levanta lo que tú puedas. Con el peso que puedas completar todas las repeticiones, que lo puedas hacer lento, que puedas apretar, hacer el recorrido y una vez que eso lo tengas hecho, a partir de ahí empieza a subir peso. Pero no te fijes en nadie, tú olvídate de los demás. Haz como si estuvieras solo en el gimnasio y empieza a trabajar en ti y no en impresionar a nadie, ¿vale? Porque eso lo único que va a hacer es frenarte, te vas a lesionar y vas a estar perdiendo el tiempo. Así que olvídate de la gente y lo que te digo, trabaja en ti y en progresar y en mejorar. ¿Sabes qué más? A lo demás, tú haz lo tuyo. Bueno, entonces con estos tres ejercicios habríamos trabajado, como os he dicho, el bíceps en todas sus posiciones, ¿vale? Respecto al hombro. Hemos hecho tres ejercicios, hemos hecho cuatro series de cada ejercicio. La verdad es que ya lo tengo bastante reventado, si te digo la verdad. Entonces, vamos a hacer dos ejercicios más. Uno último, bíceps, ¿vale? Con la polea baja para terminar de reventarlo y luego uno último de aislamiento, que ese ya sí que sí, va a ser la muerte, el toque final, ¿vale? Así que vamos a darle. Nada, pues vamos a ir con el último ejercicio ya de bíceps, ¿vale? Como os he dicho, lo vamos a hacer a una mano en la polea y este es para reventar el bíceps. ¿Por qué? Porque al hacerlo con una mano tienes la otra para ayudarte. Entonces llega el momento en el que más cansado estás, ¿vale? Porque llevamos entrenando bastante tiempo, llevamos cuatro ejercicios, este es el quinto. Entonces vamos a intentar meterle más peso del que podemos. Las primeras repeticiones las vamos a intentar hacer solos y cuando empecemos a fallar, joder, me cuesta hasta aguantar la puta cámara. Y cuando empecemos a fallar, usaremos la otra mano para ayudarnos a subir, ¿vale? Vamos a destruir lo que nos quede de bíceps, así que vamos a darle caña. Guerreros, este lo utilizo en el último ejercicio y en las últimas repeticiones cuando yo estoy tan fatigado estoy levantando un poquito más de peso del que puedo y según llego al fallo me ayudo lo mínimo posible, incluso a veces con un dedo o con dos me ayuda a subir y aguanto la bajada, la fase negativa la aguanto. De esa manera estás forzando al bíceps a levantar y a tener una tensión muscular con un peso extra que sin esa ayuda no podrías levantar. ¿Esto es bueno? Sí. ¿Hay que abusar de ello? No. ¿Hay que tener cuidado? Sí, ¿vale? Solamente usar. Si ya lleváis tiempo entrenando y no sois principiantes, ¿vale? No debéis llegar tan al fallo, utilizar series forzadas si estáis empezando en el gimnasio. Bueno, básicamente hasta aquí el vídeo y el entrenamiento de hoy. Vamos a recordar un poquito muy rápido las claves para mí de un buen entrenamiento y ahora hoy centrándonos en el bíceps. Lo primero, que tu rutina incluya un ejercicio en el que el hombro esté adelantado, un ejercicio que esté en una posición neutra normal y uno en la que esté atrasado. Esas tres cosas debe incluir y luego si aparte metes algún ejercicio más variando la posición del agarre, mejor, más trabajo todavía le vas a dar al bíceps. Obviamente esto lo estoy hablando si dedicas un día entero a bíceps y a tríceps. Hoy solamente estoy grabando bíceps, si os interesa, si os gusta este rollo de vídeos, grabaré tríceps, grabaré glúteos, abdominales, lo que queráis, ¿vale? Lo primero. Lo segundo, trabajar rango de movimiento completo, lento, bajadas despacio y aguantando la tensión. Cuando realizamos la flexión total del codo, intentar mantener la tensión y nunca descansar, ¿vale? Si tenéis que descansar, soltáis abajo el peso, no arriba, ¿ok? Mantengo tensión, aguanto la bajada. Eso es otra clave. Y después de todo esto, va el peso, ¿vale? Esas son las claves y las cosas que tenéis que tener en cuenta si de verdad queréis avanzar en el gimnasio y queréis construir unos buenos bíceps que a todos nos gusta. A ver, si os ha gustado el vídeo, darme un like, coméntame, que eso me ayuda. Eso me ayuda a saber que este tipo de vídeos os gustan, que os interesan, y a mí me motiva pues, a seguir enseñándoos cositas y mostrándoos todo lo que sé, ¿vale? No es lo mejor ni es lo peor, simplemente es mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado, y os lo intento transmitir de una forma sencilla, sin palabras técnicas y sin rollos, ¿vale? Porque para eso os puedo dar 1000 libros y vais y los leéis, o estudios científicos, pero creo que esto es una forma más sencilla de aprender. Así que nada, ya tenemos el entrenamiento completado, ¿vale? No sé si se va a oír como un culo porque aquí hay mucho eco, pero vamos, en este momento tengo el bíceps que me va a reventar. Así que bueno, hemos hecho un buen entrenamiento, yo creo, ¿no? Ahora, el batidaco, como siempre. Bueno, guerreros, si no podía despedir el vídeo ni terminar un entrenamiento sin la suplementación que se merece quien termina de entrenar y no se toma su batidaco, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar la suplementación que estoy utilizando actualmente después de mis entrenamientos. Lo primero, utilizo esta pedazo batidora. Bueno, ahora no funciona. Ahí lo llevas, para no tener ni que agitar el batido. Tiene bastante tiempo, se me ha caído y se me ha reventado, pero bueno, todavía dura. Entonces, primera parte, siempre con agua, o sea, no me seáis cazurros y os pongáis a tomar los batidos con leche porque la armáis, ¿ok? Entonces, primera parte, ponemos 300 mililitros de agua, BCAAs, ¿vale? Estos son de sabor cola, Coca-Cola, ¿vale? Crack. Están bastante buenos, saben como a flash derretido. Un buen cazo, para adentro, y otro cazo de creatina monohidrato, ¿vale? ¿Por qué me lo tomo esto separado? Porque obviamente los BCAAs tienen sabor, si lo mezclo con la proteína que es de vainilla me va a saber un poquito extraño y a lo mejor me tengo que ir al baño directamente. Entonces primero me tomo BCAAs y me tomo la creatina, ¿vale? ¡Ole! Ahí lo llevas. Y vamos con la segunda parte. Echamos aquí bastante más agua. Le vamos a meter como unos 600 más o menos de agua. Cuanto más líquido y más agua le metáis, más fácil y más rápido va a ser de asimilar, ¿vale? Entonces mejor echar bastante más que se quede espeso. En este momento estoy usando esta proteína de X-Core de Hydrofusion. Incluye un poquito de maltodextrina, muy poca cantidad, lo que va a hacer que la asimilación sea más rápida al añadir ese azúcar al batido, ¿vale? Entonces le metemos un cazo y medio, ¿vale? Está muy buena, la verdad que sí. Entonces, toda esta suplementación es la que yo utilizo y la que recomiendo a mis clientes. La podéis encontrar en Prozis. Están muy bien de precio y de calidad. Si queréis pedir, os voy a dejar aquí mi código de descuento con el que tenéis un 10%, ¿vale? JMFit, aparte de unos regalos, dependiendo del mes, que os van haciendo si vais gastando X dinero, y de todas maneras en la cajita de información os lo voy a dejar escrito con el enlace a la página. Si tenéis cualquier duda de qué suplementación puedo tomar, cómo tomarla, qué me recomiendas para perder peso, para ganar, bla, 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 me escribes un comentario y yo gustosamente te ayudaré, ¿vale? Entonces nada, ahora con este batidaco sí que podemos decir oficialmente que hemos cumplido el entrenamiento de hoy. Así que hasta la próxima, guerreros. ¿Ok? Así que nada, guerreros, hasta la siguiente, tío.